laiguana.tv. 10 años de verdad. Un cambio real que nos conduce a algunas de las de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor no es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas. La esperanza, el cambio significa que esa esperanza pueda ser y llenar todos los rincones del territorio nacional. Que la esperanza reine en el corazón. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.